Muy bien, mis niños, retornando con el tema de hoy día, vamos a trabajar ahora algo de lo que es de religión, ¿sí? Muy bien, pero para eso les he traído una linda cancioncita y espero que les guste y ustedes también practiquen en la casa porque es de Diosito, ¿sí? Y dice así: mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por las sendas voy. Caminando por las sendas voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por las sendas voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por las sendas voy, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado esta linda cancioncita. Y hoy día vamos a hablar de lo que es la Semana Santa. ¿Sí? Vamos a ver cómo Jesús dice, ha recorrido todo Jerusalén. ¿Sí? Muy bien. Acá primero les he traído, dice, a Jesús subido en un burrito con palmas. A esto le llaman Domingo de Ramos. ¿Sí? Ahí dice Jesús entra a Jerusalén como rey triunfante, ¿no? Entonces, acá dice, nuestro Señor Jesucristo está adentrado a Jerusalén como rey, porque sí, la verdad, Él es el rey de todos, ¿no? El rey de todos nosotros. Luego dice, tenemos acá, luego de que Él entró como rey, dice, hizo muchos milagros, ¿ya? Después de que hizo un milagro, siempre había personas tan malas que le querían hacer daño a Jesús. Y entonces dice, cuando ya llegaba la Pascua, dice Jesús, ¿qué hace? Se sienta, dice, con sus 12 apóstoles. Se sienta en una mesa para cortar el pan y tomar el vino. El pan que era el cuerpo de Él y el vino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos están comiendo y Jesús dice, parte el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de ahí, cuando ya ha terminado de cenar, como ya Jesús sabía que le iban a delatar, que le iban a crucificar, ¿no? Él dice, le dice a sus apóstoles, ¿no? A ver, el que me va a traicionar, que haga de una vez lo que él debe de hacer, ¿ya? Entonces dice, ¿quién dice le traiciona? Judas Iscariote, ¿no? Y Judas dice, le traiciona. Entonces, ¿qué hace Jesús con todos sus discípulos? Se va a hacer al monte de Sinaí para que ore. Ahí es donde viene este Judas Iscariote con varios, con varios soldados, ¿no? Y se le lleva, dice, a Jesús preso. Y luego, después de ahí, le mandan a Pilato, hacen todo eso y la gente pide que le crucifiquen, ¿no? Dice, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, dice, ¿qué hacen? Dice, todos le van a crucificar a Diosito, ¿no? Y cuando él muere, dice, las personas, dice, tiembla todito el lugar, ¿no? Dice, hay algunas cosas, se rompen. Entonces, ahí dice Jesús, ¿qué hace? Dice, muere. Y hay algunas personas que eran leprosas, dice, cuando Jesús muere y derrama su sangre, ¿no? Ellos se sanan de la lepra también, ¿sí? Muy bien. Pero dice, él decía en una de sus parábolas que al tercer día él iba a resucitar, pero no sabían sus apóstoles no entendían el por qué él decía que al tercer día iba a resucitar. Entonces, él dice, resucita para que recién él se vaya a encontrar con su Padre Jehová, ¿no? Entonces, dice, él resucita, primero dice, va, se encuentra con sus apóstoles y les dice, ¿no?
que Él ha resucitado y que Él ahorita va a ir al lado, a la derecha de Dios Padre. Entonces se va a la derecha de Dios Padre, se sube, Él, ¿no? Así como si fueras como una nubecita se va al cielo. Y le dice a sus apóstoles que ellos tienen que ir a predicar su palabra, ¿no? Y para eso, antes de que ellos van a predicar su palabra, les cita en un solo lugar y les da fuego de lluvias a cada uno en su cabecita para que ellos predican en diferentes idiomas su palabra de Dios. Nada más, niños, eso es todo. Espero que les haya gustado esta linda explicación y nos vemos en la tarde. Bye, bye.